ofrenda de palma al Rey de Reyes y Señor de Señores. Fuerte esa palma que es para Cristo. Fuerte, fuerte, mamá, más agenda, mamá, salla. Fuerte, en tu santo, recibe toda la gloria. Oh Cristo, recibe toda la gloria. Oh Padre Eterno, recibe toda la gloria. Desprecia, Señor. Fuerte esa palma que es para Cristo, aleluya. Fuerte esa palma que es para Jesús. Oh, mi Dios amado, te amamos. Te amamos, Jesús. Vamos a abrir en nuestra Biblia, en el libro de Apocalipsis, capítulo 13. Y leemos la palabra del Señor con la bendición del Padre, con la autoridad del Hijo y la unción del Espíritu Santo. Y dice la palabra del Señor de la siguiente manera: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Padre, te damos gracias por tu palabra, que sea de bendición. Que tú puedas, Espíritu Santo, impartir espíritu de sabiduría y de revelación en medio de tu pueblo, y que esta palabra brinde la apertura de los ojos y que puedan ser alumbrados para que puedan ver la revelación de Cristo a través de este mensaje. Que tu verdad presente, Señor, se pueda ver lo más nítido posible a tu Hijo amado, Jesucristo. Te imploramos, Padre amado, que cada uno, Señor, de los que estamos acá, que este conocimiento podamos, Señor, entenderlo en nuestro ser interior, en nuestro espíritu, y que podamos, Señor, entender el propósito eterno en nuestra vida, en Cristo Jesús. Amén. Y hoy vamos a hablar un tema muy importante que está ardiendo en mi corazón durante esta semana, y es acerca de la palabra globalización. Y toca a su hermano que tiene al lado y dígale: globalización. Es un término que es muy utilizado en nuestros días, y que muchos de los que estamos acá la hemos ignorado, porque quizás estamos pendientes en nuestras cuestiones temporales, lo que podemos ver, tocar, porque estamos viviendo en un mundo, hermano, difícil, que si el justo, dice la palabra, con dificultad se salva, ¿qué quedará para el impío y el pecador?
Y en esta casa apostólica, hermano, tenemos que hablar de estos asuntos del reino que están aconteciendo en nuestras propias narices y que la iglesia de Cristo sigue andando normalmente, pero hay cosas que no son normales, que aparentan ser buenas, pero dígale a su hermano, tiene otro trasfondo de las tinieblas. Y la iglesia continúa caminando sin darse cuenta que es una nación que ha nacido de Dios. Y cada uno de nosotros somos la nación que ha nacido de Dios. ¿Cuántos pueden levantar su mano y darle la gloria al Señor? Porque aunque la Biblia, amados hermanos, no usa esta frase de un gobierno mundial o de un nuevo orden mundial, se refiere es a los acontecimientos finales, de los acontecimientos de los últimos tiempos. Pero sin embargo, la palabra de Dios, aunque no nombra gobierno mundial y no menciona un nuevo orden mundial, está hablando que va a venir un poder global y que se está manifestando hoy en día como más nunca antes lo habíamos escuchado en nuestra actualidad. Y es un poder global que se manifestará claramente bajo el gobierno del anticristo en los últimos días. Y estos temas escatológicos, hermano, hoy en día ni se está tocando en la iglesia a nivel mundial. Muchos pierden el tiempo de hablar de prosperidad, de hablar de otros asuntos de la vida, pero no le hablan y no le aclaran al pueblo el propósito eterno de por qué usted y yo hoy estamos aquí en asamblea congregándonos. Y digan a su hermano que tiene al lado, y no es cualquier cosa de lo que estamos nosotros viviendo. Y el tema que le voy a hablar es el sistema global, nación natural versus nación espiritual. Aquí vemos nosotros en Apocalipsis capítulo 13 al apóstol Juan, que vio una visión reveladora, una visión apocalíptica, que ve a una bestia que va subiendo del mar. Y el símbolo, hermano, del mar significa multitudes, a quien también se le conoce, hermano, esa multitud que serán guiadas o serán manipuladas por un hombre que es portador del anticristo. Y en esta visión apocalíptica, esta bestia que habla el apóstol Juan tiene 7 cabezas y tiene 10 cuernos. Y si nosotros lo podemos combinar con aquella visión que habla el profeta Daniel en el capítulo 7, versículo 16 al 24, vaya anotando, hermano. Aquí podemos concluir que hay una clase del sistema político mundial que será iniciada por la bestia, por un cuerno más poderoso, quien derrotará a 3 de los 10 reyes, y que van a engañar a los judíos, van a engañar al pueblo de Israel diciéndole que hay paz y seguridad, y allí, gloria al Señor, vendrá, hermano, la destrucción de la destrucción que ellos no esperaban. Y así, hermanos, se va a emprender una guerra también contra los cristianos. Cuando esto acontezca, ya la iglesia ya ha sido raptada por Jesucristo. Alabado sea el nombre de Jesús. Hay alguien aquí en esta
usted y yo conocemos de las grandes potencias y de lo que no son potencias. Están pendientes en su política, están pendientes en su economía, están pendientes en el arte, están pendientes en la medicina, están pendientes en la educación. Hermano, la iglesia de Cristo como que está dormida. Y Cristo viene pronto por su iglesia. Esta casa apostólica, cada uno de los que estamos aquí, cada uno de los que Dios nos ha dado para administrar las congregaciones, hija, Dios nos va a pedir cuenta de cada uno de los santos que Dios nos ha dado para administrar fielmente la obra de Dios. Y el que tenga oído por ahí, no diga lo que el Espíritu habla a la iglesia. Le vamos a entregar cuenta por cada uno de las personas, de los hermanos, de los hijos de Dios que el Señor nos ha entregado en nuestras manos. ¿Hay alguien en esta casa que dice amén? ¿Hay alguien que pueda levantar la mano y darle la gloria a Dios? ¿A qué me refiero? A que estas confederaciones de 10 naciones también se ve en la imagen de la estatua de Daniel. En el capítulo 2, versículo 41-42, allí Daniel ve en esta visión el último gobierno mundial que está conformado por 10 naciones y que representa los 10 dedos de los pies de la estatua. Quien quiera que sean las 10 naciones naturales y de la manera que lleguen al poder, toca al que tiene al lado, ese no es nuestro problema. Nuestro problema es que usted y yo estemos enfocados al eterno propósito que Dios nos ha dado en su Hijo amado Jesucristo. Y sin embargo, la Escritura es muy clara en cuanto a que la bestia subirá al poder de en medio de ello y se convertirá en el gobernante más prominente de todo. Al final, los otros reyes cumplirán las órdenes de la bestia. Sin embargo, amada iglesia, este mismo apóstol Juan en la isla de Patmos también describió en la parte apocalíptica que este poderoso gobernante es alguien que tiene gran poder y autoridad espiritual. Diga conmigo, gran poder y autoridad espiritual. Dice la Biblia que se le dio autoridad sobre la tribu, toda tribu, pueblo, lengua y nación. Este será un gran poder, amados hijos, en la fe, que Satanás mismo le entregará. Eso está descrito en el libro de Apocalipsis, capítulo 13, versículo 2. Además, dice la palabra en Apocalipsis 13, versículos 3 y 4, el que acabamos de leer, que es alguien que recibirá un peculiar admiración y adoración por todo el mundo. Dígale al que tiene al lado, así que el que cree estar firme, mire que no caiga. Veo que la iglesia de Cristo, de aquí en esta casa, han vuelto su mirada al Señor, porque comenzando este año, hermano, como que seguíamos dormidos, como que seguían, hermano, en sus laureles. Y gloria al Señor, hemos estado orando, hemos estado ayunando para que el pueblo de esta casa se levante y le clame al Padre que le revele los secretos. Una cosa es conocer que tú y yo somos salvos en Cristo. La otra es, hermano, que usted y yo tenemos que conocer la revelación de Cristo como Rey de Reyes y Señor de Señores. Thank you.
Dios nos la da a revelar por su Espíritu. ¿Cuánto puede levantar su mano y darle la gloria a Dios? Entonces, a partir de esta descripción, es lógico suponer que este oscuro personaje que hoy te estoy hablando, iglesia, será el líder de un gobierno con alta influencia mundial. Y será reconocido, será como soberano sobre todos los demás gobiernos. Y es difícil de entender que hoy en día potencias como los Estados Unidos de América, potencias como China, potencias como Rusia, potencias como Irán se vayan a someter a tal poder. Pero dice la palabra que todos se inclinarán a él. Alaba a Cristo. Una idea es que los desastres y las plagas que se describen en Apocalipsis como los juicios de los sellos y de las trompetas serán devastadores, que crearán un monumento de una gran crisis mundial. Y por esa causa la gente aceptará a cualquiera que le prometa ayuda, seguridad y paz. La gente lo que está buscando es lo temporal. Mismo cristianos en las congregaciones, lo que está pendiente, hermano, es de que Dios les supla su necesidad. El asunto no es que Dios supla nuestra necesidad. El asunto es que tú y yo estamos aquí en esta tierra por una asignación que el Señor Todopoderoso nos ha encargado a nosotros, porque somos la nación que ha nacido de Dios. Tenemos que expresar lo eterno. Tenemos que entender, hermano, que esto no es otra cosa. Tenemos que entender, hermano, que antes nosotros andábamos en un mundo, hermano, y que hemos pasado a otro nivel para la gloria del Señor. Otro nivel. Este es el nivel, gloria al Señor, que Dios quiere que usted pueda visualizar, hermano, y entender que es el propósito eterno del Padre. Dígale al que te ha hablado, no se trata de ti. No se trata de ti. Dígale a su hermano, no se trata de ti. No se trata de tus asuntos. Si tú crees que el Evangelio te va a resolver las cosas, dígale al que te ha hablado, hermano, alístese para la batalla. Y bienvenido a la batalla espiritual, a la batalla de los hombres. El asunto es, el asunto es que usted y yo estemos claros que estamos nosotros en el reino, óyeme, que jamás ha perdido una guerra. Alaba la gloria del Señor. Somos la única nación que no ha perdido la guerra. Que podemos perder una batalla, dígale que esté al lado, eso es otra cosa. El asunto es que no nos quedemos postrados. El asunto es que nos levantemos en la fuerza del Espíritu de Dios. Porque el Señor no nos ha dado espíritu de cobardía. Nos ha dado espíritu, hermano, de poder, de amor y de dominio propio. ¿Hay alguien en esta casa que dice amén? Entonces, una vez consolidado el poder, el anticristo, hermano, se moverá para establecer un control absoluto. Un control absoluto sobre todos los pueblos de la tierra, sobre todas las naciones naturales. Y su verdadera finalidad es recibir la adoración absoluta para Satanás. ¿A qué me refiero, hermano? En definitiva, lo que busca es lo que había perdido desde el principio, tener autoridad, poder, y lo perdió, perdió su posición a causa de su rebelión. Hasta que el Señor en el cielo, cuando Luzbel era un arcángel, hermano, en el cielo, y dice la palabra, hasta que se halló en ti maldad. Lo único que Dios
es su gloria, es su autoridad con los hijos rebeldes. Dios quiere hijos que sean obedientes a su propósito eterno. ¿Hay alguien aquí en esta casa que dice amén? Alaba la gloria de Dios, alaba la gloria de Dios. Entonces, ¿a qué me refiero? De que todos estos datos proféticos que te estoy disertando, recíbelo en tu espíritu, porque estos hechos son limitados y los tenemos de una manera muy figurada, como tipo, sombra, figura en las escrituras hace cientos de años, pero en realidad eran gobiernos poderosos que dominaron el mundo, conocidos en su época en una parte, pero nunca gobernaron todo el planeta. Ejemplo, el sueño que tuvo el rey Nabucodonosor en Daniel capítulo 2 versículo 31 al 5, imperios como el babilónico, que él cuando vio la estatua, Dios le reveló a Daniel la interpretación, porque dice Nabucodonosor, yo Nabucodonosor vi una estatua, una cabeza de oro, con pecho y brazos de plata, con vientre y muslo de bronce, con las piernas de hierro y pies de hierro y barro cocido. Y vi que el reino, que esos reinos se dividían. Y aquí vemos, hermano, la cabeza de oro que simboliza el imperio babilónico en el año 605 a.C. hasta el 539 a.C. duró ese reinado. Vemos el pecho y los brazos de oro, que es el imperio Medo-Persia, que reinó desde el año 539 a.C. hasta el año 331 a.C. Allí Nabucodonosor vio un vientre y un muslo de bronce en la estatua que Dios le reveló en el sueño, se lo mostró, y ahí simboliza al imperio griego naciente del año 331 a.C. hasta el año 168 a.C. También vio Nabucodonosor las piernas de hierro de la estatua, y simboliza al imperio romano que se inició en el año 168 a.C. hasta el año 476 d.C. Y por último, habla la palabra que en Daniel 2:34 él vio, hermano, en la estatua los pies, y dice que era semejante a hierro y de barro cocido. Y él habla que era simbolizado por los reinos divididos. Y eso dio inicio en el año 476 después de Cristo, hasta la venida de Cristo por su iglesia. Porque dice la palabra en Daniel 2:34, y estaba mirando hasta que una piedra se desprendió, y sin que la cortara mano alguna, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido, y los desmenuzará. Dele un fuerte aplauso a Cristo. Esa piedra, hermano, es el reinado de Cristo con su iglesia. ¿Hay alguien en esta casa que le dé la gloria a Dios? Alaba la gloria de Dios. Y alaba la gloria de Dios.
hemos visto, amada iglesia, el impactante avance de la ciencia. ¿Cuánto ha visto, hermano, cómo la ciencia se ha multiplicado? ¿Cuánto han visto el desarrollo tecnológico? ¿Cuánto hemos visto en las últimas décadas que han sido tan impresionantes? Y a tal grado que se va acelerando los acontecimientos proféticos dados por Daniel. Cuando el Señor le ordenó al mismo Daniel, cierra las palabras de la profecía y sella el libro hasta el tiempo del fin. Advirtiendo entonces que muchos correrán de aquí, muchos correrán para allá y la ciencia se aumentará. Daniel capítulo 12, 4. ¿Está aconteciendo, hermano, hoy en día? ¿Está sucediendo? ¿Sí o no? Entonces, ¿qué está pasando con la iglesia? ¿Dónde están los milagros? ¿En qué Satanás nos está desviando nuestro mirar? ¿En qué Satanás está de una manera u otra manteniéndonos de una manera, hermano, como un títere? Si nosotros somos dirigidos por el Espíritu de Dios, si dentro de ti está Cristo, algo está pasando, iglesia, y la iglesia de Cristo tiene que entender que no podemos perder el tiempo, que tenemos que predicar antes y fuera de tiempo, que tenemos que venir a ayunar, que tenemos que venir a orar, que tenemos que entregar el mensaje de Dios. ¿Qué está pasando con nuestras vidas? Lo que pasa es que la globalización, lo que pasa es que el internet nos ha distraído, la tecnología nos está desviando del propósito eterno de Dios. Nos las pasamos más horas en una computadora, nos las pasamos más horas mirando al celular. Apenas nos despertamos y estamos ya mirando al celular para ver qué es lo que hay, o estamos jugando con el jueguito, con el app. Estamos en tiempos difíciles. El asunto no es que si me voy a congregar un domingo y falto un mes completo. El asunto es, hermano, vital, es de vida o de muerte. El asunto es qué voy a hacer con mi vida. El asunto es qué voy a hacer con los vecinos que Dios me ha dado ahí al lado. El asunto no es que vayan a una red de vida, a una célula y que se queden allí. Ellos tienen que venir al lugar de asamblea donde estamos tú y yo. ¿Hay alguien en esta casa que dice amén? Si eso no está pasando, iglesia, es porque hay distracción en nuestra vida. Porque en nuestra vida está la plenitud de Cristo. Él es nuestra cabeza, Él es nuestra capitán, Él es el quien dirige el barco. Alaba la gloria de Dios. Él es la cabeza, Él es la corona, Él es el nuevo hombre, Él es el reino, Él es la familia, Él es la deseada, Él es el guerrero en su iglesia. Estas características es la iglesia en la cual Cristo es su cabeza. Por eso no es solamente la iglesia, es Cristo con su iglesia. Alaba a Cristo. Aquí en el ministerio, aquí en las congregaciones, hija, aquí no hay llanero solitario. Los hijos de Dios no trabajamos solos. Los hijos de Dios trabajamos con hombres y mujeres emprendedores que tienen la revelación de Cristo en su vida para manifestar su reino, para manifestar el gobierno de Cristo en esta tierra. Entonces dígale a su hermano, no podemos estar desviando. Dígale a su hermano,
hay cosas que debemos de atender. Sí, Dios aplaude, denos fuerte aplauso a Cristo. Dios aplaude tu prosperidad material, gloria a Dios. Pero también Dios aplaude más tu prosperidad espiritual, alaba a Cristo. ¿Hay alguien en esta casa que dice amén? A Dios no le va a impresionar si tienes tremenda casa. A Dios no le va a impresionar ni lo va a mover tu carro. No lo va a mover las cuentas tuyas bancarias. A Dios le impresiona tu obediencia, no dejándose de congregado como muchos tienen por costumbre. Y más cuando veis que el tiempo se acerca. ¡Alaba a Cristo! Aumento tecnológico ha producido lo que hoy en día se está denominando como la globalización, que no es otra cosa que un proceso económico, un proceso tecnológico, político, social y cultural, que solamente ha sido posible por la causa de la creciente comunicación y de la interdependencia entre los distintos países del mundo. Diga conmigo, la globalización no es el nuevo orden mundial. La globalización solo es un proceso dinámico producido principalmente por la revolución informática de la sociedad. Y el mismo mundo, hermano, se ha achicopalado, se ha achicado a ver tanta tecnología como nunca antes la habíamos visto. Aquí Venezuela, un país tercermundista, pero yo he visto, hermano, documentales, países como Japón, países como China, Estados Unidos, pero los dos primeros que te estoy nombrando, con una tecnología de punta que jamás nunca antes se había visto sobre la faz de la tierra. Tecnología, hermano, tan tremenda que hasta han equipado un tren que pase por debajo de la habitación y desde allí suben al niño a la propia casa y lo deja y sigue el tren. Tecnología, hermano, no como tu celular que tenemos que estar apretando el dedo. ¿Usted cree que lo que nosotros vemos en el cine, en Hollywood, es porque va a suceder? No, es porque ya está. Dígame esa cuestión, hermano, de los superhéroes que agarran la computadora así, tipo manual, y con el IA, inteligencia artificial, búscame tal cosa, búscame a mi esposa para ver qué es lo que está haciendo por allí, y la localizan, alaba a Cristo. Busca a mi hija, a mi hijo, a ver qué es lo que está pasando por allí. Hijo, mi amor, ¿cómo estás? Bien, papi. ¿Y dónde estabas tú? No, yo estaba en el colegio. Venga acá, mentira. ¡Ia! Muéstrame dónde estaba mi hijo o mi hija. No, papadito, yo no lo voy a volver a hacer. Abraza a su hermano que tiene al lado. La tecnología, hermano, ha avanzado de una manera, hermano, que el mismo mundo se ha achicado de golpe. Vemos claramente lo que está pasando con una guerra como la de Ucrania y con Rusia. Dos naciones combatiendo por el dominio territorial que han provocado efectos a nivel global, incluso generando una creciente recesión económica en muchos países europeos. Aquí, hermano, en Venezuela mismo, con lo que está pasando con nuestro territorio de la Guyana Esequiba, discutiendo por más de 100 años que si este es del otro país, y sabiendo nosotros, hermanos, que le pertenece a Venezuela, pero las grandes potencias están interesadas por el poder económico, petrolero, oro, acuífero. Y la guerra, hermano, será
mucho menos por el petróleo y el oro y la joya preciosa, será por el agua. Alaba a Cristo. Dígale a su hermano, ¿usted cree que Venezuela se va a escapar de eso? Dígale al que esté al lado, no. Entonces, hermano, el pasado año la pandemia también ha producido por el COVID-19 una evidencia de fragilidad de las naciones experimentando con los seres humanos, y murieron miles y miles de seres humanos a causa de esa pandemia, confinando de una manera u otra al ser humano que no saliera de su casa. Y quédate en tu casa, no sale de tu casa. Dígale al que tiene al lado, un sometimiento. Y dígale a su hermano, encapsulando a los seres humanos en su casa. Esta intención sí contiene la idea de un nuevo orden mundial, donde la bestia o el anticristo tendrá el control político y militar en el mundo, y también establecerá un sistema religioso unificado. Diga conmigo, ecumenismo. La reunión de todas las religiones del mundo. Su verdadera agenda será revelada. Y en la mitad de los 7 años de la gran tribulación, el anticristo se volteará y ciertamente la tierra conocerá quién es el que está detrás de este oscuro personaje, el falso profeta. También se levantará y elevarán una estatua del anticristo para que todos lo idolatren, aún a costo de violencia. Esto sin duda será un sistema religioso global. Dígale al que tiene al lado, no hay excepciones. Dígale a su hermano, el mundo entero estará sujeto a esta religión. Y si nosotros vamos más adelante, mire lo que habla el Apocalipsis que escribió el apóstol Juan. En el capítulo 13, versículos 17 y 18, aquí nos informa del perverso personaje oscuro que te estoy hablando. Dice, tanto pequeños como grandes, a ricos como a pobres, y libres como esclavos, estén obligados a ponerse una marca en la mano derecha o una en la frente. Que de esa manera ninguno podrá comprar ni vender. Lo generará un perverso control, de lo cual los cristianos no debemos de ser parte. Alaba a Cristo. Fuerte esa palabra que es para ti. ¿No se ha dado cuenta que las vacunas que estaban colocando afuera en el exterior, gracias a Dios que aquí no llegaron, la estaban colocando, hermanos, en la mano y hasta en la frente? Dígale al que tiene al lado, ¿será que están experimentando ya las personas que están detrás, que los mismos presidentes de las naciones son títeres de ese sistema? No saben que están trabajando y preparando las cosas, hermano, que han de suceder para el mundo entero. La iglesia de Cristo tiene, hermano, que tomar todas las prerrogativas que han sido cumplidas en Cristo para que usted y yo seamos más que vencedor por medio de aquel que nos amó, Cristo Jesús. Tenemos que tomar, hermano, la espada del Espíritu, que es la palabra. Tenemos que estar armados con la armadura de Dios. Y dígale a su hermano, no podemos perder más el tiempo. Debemos observar entonces, hermano, que hay algunos ministros que actúan como si los acontecimientos en el mundo no tuvieran ningún interés para nuestras vidas de la fe. Para ellos les da igual. Personalmente creo que debemos de despertar a la verdad eterna y a la realidad presente.
Muchos ministros perdiendo el tiempo predicando otras cosas en el altar donde Dios los ha posicionado para predicar a Cristo, para enseñarle al pueblo, y se están enriqueciendo hoy en día. Y nosotros, hermanos, dormidos. La iglesia de Cristo, hermano, tiene que despertar, porque Cristo ya viene a buscar a su iglesia, una iglesia que viva en santidad, una iglesia que no peque. Debemos entonces despertar a la realidad eterna. Debemos de ver la verdad eterna y preparar nuestras vidas, porque dígale a su hermano, usted es la iglesia, usted es la nación que ha nacido de Dios, nos ha revestido de su poder para enfrentar los tiempos que vienen. Debemos observar atentamente que los países, su política, su economía, se están cada vez más uniendo, cada vez más, ¿sí o no? Lo cual parece humanamente muy positivo, porque se ayudan entre el uno y el otro. Yo tengo petróleo y tú me das a mi educación. Yo tengo oro y tú me das alimentación. Dígale a su hermano, se ve bueno, ¿sí o no? Pero no es así, dígale a su hermano, no es así. El diseño del enemigo de Satanás hace necesaria dicha unión para la manifestación, para la manipulación global. Entonces surgen unas interrogantes. ¿De dónde creemos que bajan las tendencias de pensamiento generadoras de cambios culturales? ¿De dónde se originó la idea del matrimonio obligatorio o de ideología de género? ¿Dónde se encuentra su respaldo el feminismo o la lucha del LGTBIQ+? ¿Dónde creemos que se gestó la legalización del aborto o la esterilización de jóvenes y adolescentes? Ya en naciones y potencias mundiales, ya en su constitución, ya han aprobado esto. Y si hay naciones naturales que no quieren inmiscuirse en esto, los presionan, los sancionan para obligarlos y los ahogan para que puedan aprobar todas estas leyes. Dígale a que tiene al lado, hermano, despierte. Esta es la verdad de lo que está pasando en el mundo entero. Los hombres se están juntando para hacer política. Inclusive la iglesia de Cristo, un porcentaje se han inmiscuido en la política, creyendo que dentro de la política van a cambiar las cosas. Impulsado por las grandes corporaciones, impulsado por el poder real, para concretar lo que se viene, un diseño en secreto. Dígale a su hermano, el sistema global. Dígale a su hermano, nación natural. Que se deje manipular por las cosas que se ven sorprendentes, por las cosas, hermano, que son temporales. ¿A qué me refiero, hermano? Que organizaciones como las Naciones Unidas, ¿lo ha escuchado? ¿Lo ha escuchado la ONU? Organizaciones como las Naciones Unidas, los bloques continentales económicos como la Unión Europea, la Organización de Estados Americanos, OEA, ¿lo ha escuchado? Las organizaciones de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, ¿la ha escuchado? El Fondo Monetario Internacional, el FMI, ¿lo ha escuchado? El Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el Consejo de la Ayuda Económica, Organización de Cooperación Económica, formado en torno a diversos países socialistas, COMECON, ¿la ha escuchado?
La Unión Africana, que es una unión política formada por 55 estados africanos. La Organización Mundial del Comercio, la Organización de la Cooperación y el Desarrollo Económico. Es un organismo de organización internacional compuesto por 37 estados. La Asociación de Naciones del Sureste Asiático, la Comunidad de Estado Independiente, la Sociedad de las Naciones o Liga de las Naciones, la Organización Internacional Política Criminal Interpol, ¿la ha escuchado? El asunto de este mensaje, hermano, no es venir aquí a impresionarlo, no es venir aquí, wow, ¿qué va a hacer con mi vida? El asunto es, hermano, crear en usted una precaución, crear en su vida, hermano, que usted está avisado. El asunto aquí, hermano, es que no venimos acá, a este lugar, a jugar a la iglesita. El asunto es que tú y yo entendamos la importancia que tú eres en Cristo cuando tú vienes aquí en este lugar, porque tú sabes que estás siendo formado y que a través de ti vendrá tu esposa, vendrá tus hijos, vendrá tus padres, vendrá tus familiares, si tú tomas las cosas del Señor en serio en este año. Estamos viviendo tiempos más difíciles, que si el justo, dice la palabra, con dificultad se salva, ¿qué quedará para el impío y el pecador? ¿Y de qué hablar de la mancomunidad de las naciones, antiguamente llamada Mancomunidad Británica de Naciones, que es una organización compuesta por 54 países soberanos, independientes, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, la UNICEF, ¿la he escuchado? Que es la agencia especializada de las Naciones Unidas que promueve el desarrollo industrial para disminuir la pobreza, y el movimiento ecuménico por los derechos humanos llamada la ONUDI. ¿La he escuchado? Entonces, ¿a qué me refiero? A que esta y otras organizaciones son el resultado de siglos de esfuerzo por parte de los poderes elitistas del mundo para lograr trabajos en conjunto, de ir tendiendo redes que en cierta medida puedan ser lógicamente excepcionales, pero que sin embargo están siendo manipuladas, dirigidas por las tinieblas, por las mismas flamas del ADE, y puede ser el alto impacto para el avance del mal. Estos avances, amada iglesia, que te estoy hablando, están siendo programados y diseñados desde las sombras, desde lo más profundo, y se denomina como la agenda globalista. Esto contiene los lineamientos necesarios para la consumación de los países naturales que están dentro de los planes de las tinieblas. De hecho, hoy en día se llama la Agenda 2030. ¿Cuántos los han escuchado? Ellos están claramente, hermano, con sus metas, que parecen buenas, pero ciertamente tiene trasfondo perverso. Si ellos están organizados, yo dije, yo comenzando el año, le voy a mostrar al pueblo lo que hemos trabajado en casi 7 años. Alaba a Cristo, una perspectiva de un patrón para la reforma, que va a hacer, gloria al Señor, lo que estamos construyendo en usted. Se deberá de sumergir, de amar lo que el Señor le está dando, hermano, para que usted y su casa batalle, porque el tiempo, hermano, que estamos viviendo, hermano, se pondrá más difícil. Si ellos están organizados, la iglesia de Cristo tiene que ser más, porque Dios es un Dios de orden. Alaba a Cristo.
hermano, lo que Dios nos va ministrando. Alaba a Cristo. Oh, Padre, te doy toda la gloria. Estoy entregando, Señor, un mensaje. Si este sistema global, amada iglesia, que te estoy hablando, se desarrolla y se está desarrollando a través de siete montes. ¿Usted ha escuchado de los siete montes? Estos siete montes están bien identificados como las principales fuentes de poder. Diga conmigo, número uno, el poder político. Número dos, la justicia. Número tres, la religión. Número cuatro, la educación. Número cinco, la comunicación. Número seis, el arte. Y número siete, la familia. Hay quienes identifican el poder económico como uno de los montes, pero yo creo que particularmente eso no. Este sistema global se está fortaleciendo cada vez más y de manera muy perversa. Inclusive, muchas organizaciones cristianas evangélicas están trabajando bajo este diseño de los siete montes. Un diseño, hermano, que contiene la filosofía de las naciones naturales. Y es que la iglesia es el diseño divino de Dios. En las escrituras están contenidos los diseños de Dios de lo que se refiere a la iglesia. Es divino, díganle a su hermano, es divino lo que habla la escritura. La revelación. No tengo yo, hermano, como ministro, hermano, está fijándome en esos asuntos porque viene de filosofía hueca humana. Mi creencia, hermano, es bíblicamente, y es que todos estos siete montes de poder mencionado anteriormente no deben ser conquistados por la iglesia como algunos están predicando en sus asociaciones, en sus confraternidades. No, Señor, dígaselo a los hermanos, no. Porque proviene de un sistema filosófico humano. Lo que yo sí creo es que estos montes deben ser penetrados con la luz del Evangelio de Cristo. Deben ser penetrados con la luz del Evangelio de Cristo. Así como todos los extractos de la sociedad, pero no conquistarlo con la intención de manejarlo con justicia. Diga a su hermano, tiene que haber un cambio. La iglesia no se puede arropar con lo filosófico del hombre. No hay teología humana, hay filosofía humana. Y Dios lo que quiere, iglesia, es que usted vaya caminando en el conocimiento de Cristo. Y aunque haya cosas en lo apostólico que usted hoy en día no entiende, dígale al que tiene al lado, sigue caminando. Porque aunque tú no entiendas, todo lo de Dios termina bien. Todo lo de Dios termina bien. Todo lo de Dios termina bien. Hay alguien en esta casa que se vale y le da la gloria a Dios. Dale la gloria a Dios, la iglesia. Aunque hay cosas que no entienda, dígale que quiera dar, sigue empujando el que tiene enfrente, el que está atrás, sigue empujando el que tiene enfrente, porque lo de Dios todo termina bien. ¿Cuándo le da la gloria a Dios? La iglesia en esta tierra no está para remediar los sistemas del gobierno humano. Aquí tú y yo estamos para manifestar a Cristo. Esta casa tiene que ser evangelizadora en cada servicio cuando se abra.
orar con aire acondicionado. Gloria a Dios. Pero el asunto es que si en ese lugar me están predicando a mí la sana doctrina. Alaba Cristo. Hay muchos que tienen aire acondicionado y ahí no hablan sana doctrina. Ahí todo habla es para su vientre, para su vientre, para su vientre, para su vientre. Pero el que se hace amigo del mundo, dice, la palabra se constituye enemigo de Dios. Entonces estos sistemas, hermanos, están para ser penetrados con la luz del Evangelio del Reino y todo extracto de la sociedad, pero no conquistarlo con la intención de manejarlo con justicia. Llégate al poder para ver qué es lo que tú puedes hacer allí donde hay. ¿Usted entiende lo que estamos hablando? ¿Ah? Dígale a su hermano, despierte entonces. Abre tus ojos. Abre tus ojos. Porque la cosecha está lista. El tiempo ha llegado. La mies está madura. Hay alguien en esta casa que levante su mano y le dé la gloria a Dios y que esté entendido. Entonces no estamos aquí en la tierra para remediar los sistemas de gobierno humano, sino para manifestar el gobierno de Cristo, para manifestar el gobierno del reino, que es espiritual y que es divino. Nuestro reino no es de este mundo. Juan 18:36. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Filipenses 3:20. Aquí somos pasajeros, aquí somos peregrinos. Primera de Crónicas 29:15. Pero como embajadores de Cristo debemos representarlo como luminares del mundo, como sal para esta la tierra. Mateo 5:13-16. Hoy la iglesia de Cristo es su cuerpo, y dígale a su hermano, y tenemos una gran tarea. Diga, hay una gran tarea, y que se, y parece, dígale a su hermano, y parece que se nos está quedando grande, porque el sistema global tiene fortificaciones de poder que no hemos podido penetrar. Nos hemos comportado más como evangélicos religiosos. Está encapsulado. Nos enseñaron que el pastor tiene oveja, y oveja era para la casa de Israel. Nosotros somos hijos de Dios, somos hijas de Dios. Alaba a Cristo, aleluya. Nos hizo reyes y sacerdotes. Alaba la gloria de Dios, aleluya. Oveja era la que tiene la oveja para la casa de Israel. Era para la casa de Israel. Mas tú y yo somos hijos. A todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hecho hijo de Dios. A las ovejas se le confina dentro de un local, pero los que son, aleluya, hijos, venimos a recibir la agenda del reino para irnos durante la semana pensando qué es lo que yo voy a hacer en mi lugar de trabajo, pensando qué es lo que voy a hacer en mi universidad, en mi liceo, pensando qué es lo que yo voy a remover en mi familia. ¿Hay alguien en esta casa que dice amén? Aquí no vamos a jugar a la iglesita. Aquí habemos hijos responsables que vamos a penetrar, vamos a entrar a esos lugares para que la luz de Cristo pueda brillar. Debemos de comportarnos como verdaderos reyes y sacerdotes, como hijos del Rey de Gloria. ¿Sí? Dios conoce cuál es nuestra necesidad. Yo lo entiendo. Yo tengo las mías. Usted tiene las suyas. Pero que este sistema global, la globalización, no te continúe distrayendo. ¿Usted entiende? Dios se mueve no por lo que tú tengas en lo material. Dios se mueve de qué es lo que tú y yo le vamos a entregar al Padre en lo espiritual. Recibe esta palabra en tu espíritu. Tengo una buena casa, levanta tu mano, dale la gloria a Dios.
Tiene tu carro, dale la gloria a Dios. No lo tiene, dale la gloria a Dios. No tiene casa, continúa dando la gloria a Dios. Todo lo que vemos es temporal. ¿Qué es malo tenerlo o no? No es malo. Sigue estudiando, sigue echándole ganas. Ahí están mis hijos. Yo le dije a Abraham, no deje allí tu estudio de magíster, papá, pero es que el trabajo, papá, los asuntos, ¿sabes que él se quiere casar y la cuestión está reuniendo, está haciendo aquello? Hijo, llévala con calma. Dios se acuerda de todas tus necesidades. Ocúpate en las cosas del reino. No descuides lo que Dios te ha entregado en lo temporal. Sé buen administrador, pero que nada ni nadie te distraiga. Lo que es tuyo será tuyo, porque todo lo que mi Padre me ha entregado en mi mano, dice el Señor, nadie me lo quitará. Entonces tú y yo estamos en la mano de Cristo. Lo que el Padre le ha entregado a Cristo, nada ni nadie se lo arrebatará. Usted puede levantar su mano y celebrar conmigo en Cristo, que aunque el poder del sistema global sigue basado en el dinero, el poder de la iglesia está basado en la vida misma de Cristo, en nuestra posición en Él, no en lo que tenemos, en lo que yo soy en Cristo. Nosotros no somos víctimas común, que no hemos utilizado contra el sistema las llaves del señorío que nos haya dejado, y por tal motivo lucimos débiles en cierta parte, porque no hemos utilizado la llave del reino. La llave del reino nos fue otorgada. El enemigo sabe que si gobierna desde las siete montes y los protege, controlará todos sin problema y sus planes avanzarán rápidamente. Dígale al que tiene al lado, no es mi problema. Mi problema es que yo entienda mi identidad, la organización, la administración, lo que yo estoy implementando, mi identidad, la misión, la visión, la estructura que Dios me ha dado, los roles, porque el Señor me colocó aquí en este lugar. Hay funciones, posiciones, pautas, diseños y condiciones. Se mueven las finanzas para el reino de Dios y las perspectivas de seguir avanzando en el reino. Todo eso, hermanos, lo vamos a trabajar todos. Y tenemos que ser, hermanos, celosos en lo que el Señor nos ha entregado. Dígale al que tiene al lado, no es porque nosotros seamos mejores, es porque Cristo nos ha dignificado. Amén. Que te hayan dejado, que se hayan olvidado de ti, toca al que tiene al frente, dígale, yuhu. ¿Qué importa que te hayan dejado o te hayan abandonado? Es que la mujer que yo amo me dejó, déjala que se vaya. De repente era un estorbo. Alaba a Cristo. ¡Alguien! ¡Echale de todo! ¡Si me supo yo! ¡Sigue de que tiene al lado! ¡Déjalo que se vaya! ¡Se vagabundo! ¡Porque no te apreció! ¡Amén, las hermanas! ¡Déjalo! Si usted todavía tiene su corazoncito, ore. Pero que se haga la voluntad de Dios. No ore conforme a tu diseño, conforme a tu propósito. Porque no se trata de tu necesidad, se trata es de tu identidad en Cristo. De qué es lo que tú vas a hacer. Mientras te amarga la vida y tú achicopalándote y tú no avanzas, ora al Señor. Señor, ya no aguanto. O te lo llevas o te lo mando. Alaba a Cristo. Usted ha sido creado para que esté gozoso. Amén.
por eso en el libro de Nehemías se pudo identificar porque el pueblo de Israel había perdido la adoración porque ellos estaban sumergidos en el yugo del imperio. Y se levantó el hombre de Dios y le dice: no os entristezcáis, porque el gozo del Señor es vuestra fortaleza. Levántate y ponte de pie y celebra a Cristo. Y con esto culmino. Con esto culmino. El poder político no es el poder, solo está manejado por el verdadero poder del enemigo, que también es espiritual. La justicia no es determinante por sí misma, solo cumple un rol al servicio de los intereses diabólicos. Las religiones no están ajenas y mucho menos podemos pensar que son independientes. La educación ha sido uno de los mayores logros porque a través de ella y de todos los niveles se han discipulado a jóvenes con perversa filosofía humanista. Ya se la mencionamos. Con pensamientos diabólicos, sensuales, lujuriosos, inculcado desde las agendas satánicas globalistas. La comunicación es fundamental para el sistema global porque todo lo maneja desde su fuente. La cultura en general es otra manera de manifestar abiertamente lo que antes se ha sembrado en los corazones de las personas. Ni hablar del arte y de la familia. Cuando el sistema se mete con nuestra familia y llega a lograr a controlarlo a su modo, no solo puede atraparla con lo mucho o con lo poco, sino que además puede destruir sus diseños que tú le has inculcado a través de la palabra, desvirtuar sus valores y desmantelar su proyecto. Escúcheme bien, ningún gobierno humano puede quitarnos cómo vamos a educar a nuestros hijos. Nosotros evaluamos, hay cosas que sí, pero ahorita de aquí a un lado hay otras cosas que no. No puede ser jamás de los jamases manipulado por ningún sistema humano. Y con esto culmino. La iglesia tiene poder. ¿Cuánto dice amén? Mucho más grande que todo sistema global, que todo sistema diabólico que avanza en el mundo. Somos esa nación que nace de Dios. Lo que yo propongo, iglesia, es que cada uno de nosotros vamos a conquistar las puertas del sistema global, no para salvar a esos siete montes, por mí que se pierdan esos siete montes de poder que utiliza el enemigo, sino para llevar el mensaje del reino con el poder y la trascendencia que verdaderamente tiene la iglesia de Cristo. Esa nación que nace de Dios, en su venida Cristo se encargará de esos dominios del mal. Pero la iglesia, oye bien, la iglesia está llamada a pregonar la victoria final. Estamos llamados a gestionar correctamente sus capacidades. Apocalipsis 17, 12 al 14. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes justamente con la bestia. Esto tiene un mismo propósito. Y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Y los que están con Él somos llamados y elegidos y fieles. La iglesia de Cristo está aquí en esta casa. Este mensaje llévelo a su red de vida. Recíbele tu espíritu. Diga conmigo: Señor Jesús, recibo mi espíritu en esta palabra. Sella en el nombre de Jesús. Nuestra gran comisión: predicar el Evangelio de Cristo a toda criatura, impactando a las naciones con el mensaje
salvación. Somos Comunidad Cristiana, Senda de Vida Internacional.